Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas que no me duela respirar. Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, y no te olvidaremos, el poder. No hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Tengan buenos días y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Noticias en la Mañana, de esta edición correspondiente a hoy jueves 13 de junio del año 2019. Les informamos a través de nuestra plataforma en Facebook, Radio Darío 89.3. Gracias por acompañarnos y desde ya puede compartir nuestra transmisión en vivo para que todos sus contactos en las redes sociales estén al tanto a través de este espacio informativo, y de esta forma usted está colaborando con el periodismo independiente en nuestro país. Vamos a iniciar con las principales informaciones que ocurrieron el día de ayer y lo que acontece en esta mañana. Hace algunos momentos, el joven Byron Corea Estrada, el líder estudiantil, publicó un video en donde la policía de León se ha plantado frente a su casa asediando a su familia. Byron Corea Estrada enfrentó a los policías, pero esto no tuvieron reacción alguna de forma verbal. Veamos el video que se ha hecho ya viral a través de las redes sociales. Darío Noticias. Aragüenses, por favor, calmen el asedio. La gente no tiene por qué estar siguiendo aquí asediándome. No sé qué buscan, a ver, díganme qué es lo que quieren. Es demasiado ya. Nos han hecho sufrir a los nicaragüenses, nos han hecho sufrir, nos tienen verdaderamente, no les tenemos miedo, el pánico se acabó. Nicaragua nos necesita, hombre, ustedes, Nicaragua nos necesita a todos. Ustedes deben estar seguros que las cosas van a cambiar, Nicaragua, ¿verdad? Cuando quieran agüita, quieran algo, me avisan, aquí estoy. Ya regresé a la casa en libertad plena, completamente. Igual vemos el asedio de la gente en las cuadras, como déjenos en paz, cálmense, ¿verdad? Igual es demasiado. Darío Noticias. Gracias por seguir informándose con nosotros. Ayer miércoles a las 5 de la tarde, los periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua se reunieron para ofrecer una rueda de prensa en la que participaron los periodistas liberados de 100% Noticias, Miguel Mora y Lucía Pineda Obau. A través de un comunicado leído por los periodistas, exigieron al gobierno de Nicaragua la devolución de los medios de comunicación confiscados durante el contexto sociopolítico. Darío Noticias. Nos unimos al júbilo del pueblo nicaragüense
ante la excarcelación de un número importante de presas y presos políticos, entre los que se encuentran nuestros colegas Lucía Pineda y Miguel Mora, detenidos mientras ejercían el derecho constitucional a informar. Celebramos igualmente la liberación de los jóvenes periodistas Edwin Carcache, Marlon Fonseca, Hansel Vázquez y Marlon Power. Recordamos que continúan dentro del sistema penitenciario La Modelo 89 hermanos nicaragüenses, cuyos nombres no aparecen en la lista conciliada. Para ellos exigimos su inmediata liberación. Rechazamos que el régimen Ortega Murillo mantenga tomados ilegalmente las instalaciones de 100% Noticias y las salas de redacción de Confidencial esta noche y esta semana. Y exigimos de la manera más enérgica que estos medios de comunicación sean devueltos a sus dueños para que continúen informando a la ciudadanía nicaragüense. Continuamos demandando la entrega de materia prima, papel, tinta y demás insumos retenidas ilegalmente por la Dirección General de Aduanas, DGA, a la prensa, el Nuevo Diario, el periódico Hoy y que hubo, para que continúen también ejerciendo su labor. Darío Noticias. Seguimos informando desde los estudios centrales de Radio Darío. Por su parte, el Congreso estadounidense ha dicho que la liberación de la mayoría de los prisioneros políticos en nuestro país no representa un avance democrático. Veamos el siguiente reporte elaborado por La Voz de América. Darío Noticias. La liberación de personas encarceladas por razones políticas en Nicaragua no representa un progreso democrático para ese país, de acuerdo con la visión de legisladores del Congreso estadounidense. Sin embargo, debemos recordar que estas personas nunca debieron haber estado en la cárcel, en primer lugar. Así como el representante demócrata Alvio Cires, el republicano Tom Bruni, está de acuerdo con que Estados Unidos debe aplicar esta estrategia al pueblo nicaragüense. Estados Unidos debe mantener el apoyo a los actores democráticos en Nicaragua y alentarlos a que, de alguna manera, sean más efectivos de lo que pudieron haber sido recientemente. Una audiencia de la Subcomisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes se centró en la discusión sobre la crisis en Nicaragua. José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la organización Human Rights Watch, interpretó en ese escenario las recientes liberaciones enmarcadas en una ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista. Es un esfuerzo más del régimen para intentar recobrar algún nivel de credibilidad y conseguir que se levanten las sanciones por parte de los Estados Unidos y otros gobiernos. Creo que no hay que engañarse. El gobierno de Daniel Ortega considera que estas medidas forman parte de su intención de solucionar la crisis a través del perdón a quienes considera cometieron delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública. Por su parte, el exiliado nicaragüense Félix Maradiaga considera que la ley busca proteger a personas que cometieron crímenes respaldadas por el gobierno. En Nicaragua lo que estamos buscando es una fiscalía especial, una comisión internacional de la verdad que permita determinar las culpabilidades y buscar justicia para absolutamente todas las víctimas. Esta ley de amnistía lo que hace es establecer un esquema de impunidad. Los representantes estadounidenses consideran incrementar la presión diplomática y económica a funcionarios del gobierno sandinista a través de leyes ya aprobadas. Darío Noticias. Gracias por seguir informándose con nosotros a esta hora de la mañana, a las 10 con 12 minutos la hora en todo el territorio nicaragüense. Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa ha dicho que la situación de la libertad de prensa en nuestro país es crítica, que la violación al derecho de la libertad de prensa no radica desde abril de 2018, sino desde el 2007, cuando Daniel Ortega asumió el poder, pero que desde abril de 2018 hasta la fecha, la situación de la libertad de prensa en nuestro país se ha vuelto crítica. Darío Noticias. Los directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa visitaron este miércoles a los periodistas que recientemente fueron liberados en Nicaragua.
Pese a que el gobierno los excarceló, advierten que todavía el Estado sigue violando la libertad de prensa, pues hay dos medios confiscados y la materia prima de los dos únicos periódicos se mantiene retenida desde hace varios meses. ¿Cómo está la libertad de prensa en Nicaragua? Hoy es igual a hace dos días, cuando aún continuaban Lucía y Miguel encarcelados. María Elvira Domínguez es presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa. Según su opinión, la situación de la libertad de prensa es similar a la de Venezuela. Porque ese ha sido el proceso que ha tenido Venezuela, en donde ha habido un cercenamiento de la libertad de prensa, donde el régimen de Chávez en su momento y ahora del presidente Maduro, pues ha estado atacando la libertad de prensa, hostigando. En este sentido, el periodista Miguel Mora, director de 100% Noticias, exigió al gobierno del presidente Ortega la devolución de su estación de televisión. Regrésenos el canal y déjenos, no solo a 100% Noticias, a todos los medios y periodistas independientes de Nicaragua, hacer nuestro trabajo. Ante esta exigencia, La Voz de América consultó al diputado oficialista Gualmaro Gutiérrez respecto a si el Estado devolverá el canal de televisión. Desconozco. Yo no quisiera pronunciarme sobre casos en particular porque no soy autoridad judicial. Si fuese autoridad judicial, probablemente lo haría, pero no lo soy. En un año de crisis sociopolítica en Nicaragua, un periodista murió de un disparo en la cabeza y al menos 60 se han exiliado denunciando amenazas de muerte. Darío Noticias. Seguimos informando a esta hora de la mañana. Tras haberse reunido la Sociedad Interamericana de Prensa con los periodistas liberados del canal 100% Noticias, me refiero a don Miguel Mora y a Lucía Pineda Wow, posterior emitieron un comunicado en el que han señalado y exigen al gobierno la devolución también de todos los medios confiscados, no solamente 100% Noticias, sino la sala de redacción de esta noche, esta semana, Confidencial y otros medios, en este caso refiriéndose también a Radio Darío. Veamos el comunicado de la CIP. Darío Noticias. Reiteramos la exigencia al gobierno para revertir los embates contra medios de comunicación a los que se les ha ocupado con fuerzas policiales, retirado sus licencias de operación o destruido sus bienes y equipos, como ocurre con los casos de Radio Darío, los canales 100% Noticias, 10 y 12 o de Confidencial. Se les deben reintegrar de inmediato sus propiedades y equipos, retirar todos los cargos en su contra y permitir que puedan operar con normalidad y con garantías de que los actos de brutal censura oficial no se repetirán. Reiteramos también nuestro profundo repudio por el asesinato del periodista Ángel Eduardo Gaona, ocurrido el 21 de abril de 2018, cuando cubría protestas populares en la ciudad de Bluefields, al sureste del país. El caso resulta aún más indignante por la impunidad que ha dominado las indagatorias para llevar ante la justicia a los verdaderos responsables de este atentado. Liberados los acusados sobre quienes pesaban serias dudas sobre la autoría del crimen, esperamos que un nuevo proceso y bajo el auxilio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se vea obligado a identificar y procesar a los verdaderos responsables del asesinato. Instamos al gobierno a entregar de inmediato a los diarios La Prensa y El Nuevo Diario los materiales e insumos retenidos en la Dirección Nacional de Aduanas, que imposibilita a los medios circular con normalidad, afectando seriamente la libertad de prensa y el derecho del público a la información. Darío Noticias. A La Voz de América, Miguel Mora ha ofrecido una entrevista en la que ha señalado de que si el gobierno no le regresa el canal, estos se estarían convirtiendo, en unos ladrones. Aquí las declaraciones del periodista Miguel Mora. Darío Noticias. No tiene por qué el gobierno robarse ni un solo lapicero del canal. Ahorita es la Policía Nacional la que tiene tomado el edificio, es una especie de confiscación. Si ellos no regresan ese canal, ellos son ladrones, confiscan. Y también en nuestra constitución está prohibida la confiscación, porque los sandinistas en los 80 confiscaron y miraron que era un error y lo volvieron a hacer. Ahora confiscaron medios de comunicación. ¿Con qué argumento?
Ahora, puede que lo hagan, porque los dictadores así son, hacen las cosas por sus pistolas. Ellos dicen que tienen 20.000 AK, nos decían los torturadores allá. Nosotros tenemos 20.000 AK para matarlos a todo el que quiera tocar a su Dios, Daniel Ortega. Pues tendrán 20.000 AK, le digo, pero no tienen al pueblo ni tienen a Dios. Pueden quedarse con ese canal, pero vamos a hacer otro canal nuevo, con el apoyo del pueblo, con el apoyo de la comunidad internacional, porque lo valioso de un medio de comunicación, de un periodista, no son sus recursos, sus medios, es su credibilidad, es su nombre, es su prestigio. Y 100% Noticias cuenta con esos tres calificativos. Tiene un prestigio y además tiene el compromiso de mantenerse al lado de este pueblo valiente que ya decidió rescatar su democracia a través de elecciones libres y adelantadas. Darío Noticias. De esta forma finalizamos las noticias en esta edición de Noticias de la Mañana. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que otra forma de recibir las noticias de Radio Darío puede ser a través de su teléfono celular. Únicamente tiene que enviar la palabra noticia al 57330692. Cada una de nuestras informaciones van a llegarle a su aplicación WhatsApp en todo el transcurso del día. El servicio es totalmente gratuito, solamente envíe la palabra noticia al 57330692. Y quiero aprovechar también para invitarles a la misa de primer aniversario por la memoria del monaguillo leonés Sándor Manuel Dolmus, quien fue asesinado el 14 de junio del año pasado. La misa se efectuará el sábado 15 de junio a las 13 de la tarde en la Catedral de León. La invitación es de parte de su mamá, la señora Ivania del Socorro Dolmus, y de la familia doliente. De esta forma nos despedimos. Nos vemos a las 6 de la tarde en nuestra edición estelar Noticias Live. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la universidad... Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.